Bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo un tema muy interesante porque como ustedes me ven, miren, mi cabello está totalmente destruido, pequeño todavía, pero en los videos anteriores estaba más pequeño, pero miren, ¿ves? El día de hoy me voy a hacer un cambio de look, un cambio que está totalmente de moda aquí en Ecuador y en otros países, la queratina orgánica. Por eso me lo voy a realizar el día de hoy. Como ven, este es mi cabello. Ya mi cabello está... Obviamente está totalmente decolorado, pero ya tengo siquiera desde que inició el año no me lo he tocado, solamente me apliqué el tinte que estuvo hace unos 4 videos atrás, que fue más o menos en julio, pero de ahí no me he tocado el cabello, no lo decoloré, solamente apliqué el tinte y nada más. Y por eso el día de hoy tengo una invitada especial, está aquí en mi casa. Y aquí la traigo, ustedes la van a conocer. Ella es la que va a realizar la queratina orgánica, donde va a hacer un cambio totalmente otro nivel. Aquí les presento a la estilista Marcela Quesada. Entonces ahora empecemos esta travesía. Ahora sí vamos a comenzar. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero que hay que hacer es diagnosticar el cabello. Tratar de ver el estado de cómo está el cabello, si está maltratado, si está sano. Una palabra que dicen que es virgen, o sea, virgen quiere decir que nunca ha sido tocado por nada, ni por una creatina anterior, ni por un tinte, ni nada, es totalmente natural. Entonces vamos a ver ahora. Como pueden ver ahora, ya me han puesto la queratina en todo el cabello. Miren cómo luce. ¿Ve? Está totalmente lacio. Ahora tengo el producto colocado en mi cabello. Debo esperar media hora y que pase para que así la queratina actúe con profundidad y tenga un buen resultado. Así que desde ahora contamos 30 minutos. Y luego enjuagamos. Lo que vamos a hacer ahora, después de esperar los 30 minutos de vernos aplicar el producto, vamos a proceder a planchar el cabello. Como plancharlo así con normalidad, como uno hace siempre. Como ven ahora, ya tengo aquí el cabello totalmente planchado. Ahora lo que vamos a proceder es ir al lavado, al enjuague y al secado. Vamos a ver el resultado final
después de esto. Ya está, acaba de ser lavado. Ahora está húmedo, desapujado. Vamos a esperar que se seque un poquito y pues vamos a secar con la secadora. Chicos, pueden observar. Este resultado totalmente. Está bello, está lacio, está brilloso, está perfecto, hermoso. Bueno, el último paso solamente es de cortarme un poco las puntitas, porque como ustedes vieron en el anterior, cuando recién iniciamos el video, mi cabello estaba en la mierda. Bueno, siempre estaba en la mierda, pero esperemos que esta vez ya se pueda recuperar y esté totalmente al 100 bonito hecho. Y bueno, people, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirte a mi canal, yo soy Pérez, dale like, comenta y comparte. Y nos vemos para el siguiente video. Chao, chao.